Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien, bienvenidas al canal. Así que bueno, el video de hoy no se trata de maquillaje, les voy a enseñar unos productitos, unos accesorios que compré en Shein hace unas semanas. Y bueno, hoy les voy a hacer el videito, así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. Y bueno, si me ven con el maquillaje ya todo destruido, bueno, este maquillaje lo grabé a las 10 de la mañana. Y bueno, ahorita son las 9 de la noche, así que ya muchísimo tiempo. Y bueno, pues al menos está pues más o menos bien parado el maquillaje. Bueno, más o menos. Es esto de aquí, niñas, que bueno, lo compré para, pues porque me gusta, porque se mira súper bonito. Es una coronita de flores, ahorita lo voy a sacar de la bolsita, ahorita vuelvo. Bueno, pues es así, niñas, vean. Están súper, súper bonitas. En la parte de atrás es como, vean, tiene una liguita, bueno, una liga grandecita más o menos. Y ahí vienen pegadas pues las flores. Está súper bonito. Bueno, es para colocárnoslos así. Bueno, yo lo compré. Bueno, yo más lo compré, niñas, para hacer mis maquillajes de Catrina, así todas súper perronas. Y bueno, pues la verdad es que sí me gustó muchísimo cómo se ve. Ustedes díganme qué opinan, si les gustó o no les parece. Me costó a $2 y yo creo que pues está súper bonito. Sí, miren, se mira súper bonito. Lo compré en dos tonos, chicas, en dos colores. Este de aquí es rojito, el otro era rosado. Y creo que después voy a hacer otra compra y me voy a comprar otro color. Porque realmente, ustedes vean, se mira súper, súper hermoso. Y con maquillajes así, bueno, aunque no sea de Catrina, pues con otros maquillajes también quedaría súper, súper lindo. Siguientes, niñas, son unas vinchas para el cabello. Vean, es así. Trae una, dos y tres. Okay, uno que tiene las bolas más grandes y otra que son más así. Entonces voy a sacarlo de su bolsita y ahorita... Ok, niñas, pues es así. Vean qué hermosa está. Y la verdad es que no están pequeñitas. Las bolitas están grandecitas. Ahí, enfócate, cámara. Ok, y ahí ya se enfocó. Bueno, ustedes pueden ver ahí que está súper lindo. Me voy a poner lo primero aquí. O sea, para que ustedes puedan ver... Es más o menos pues grandecito la vincha, niñas. Se ve chiquito, pero pues no, es grandecito, como pueden ver ahí. Ahí me lo voy a poner por aquí. Vean. Y el último que es así, ok, medio en curva. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Yo comprándome puras chucherías, la verdad. Pero la verdad es que ya no me cabe. Tengo una cabeza rara. Ay, no, de veras me paso. Ok, bueno, no me cabe, estaba casi afuera. Pero más o menos pues así se miraría. La verdad es que se mira súper, súper bonito. Y sí, sí me gustó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si les gustó? ¿Si lo comprarían o no lo comprarían? ¿Ustedes qué me dicen? Comenten, que yo las leo, niñas. Y bueno, pues este de aquí quedaría pues de esta manera, niñas. Se mira súper bonito. Ok, niñas, este de aquí es otro. Viene en su bolsita, pero este de aquí son también tres. Ok, niñas, bueno, este de aquí es así, este de aquí me súper encanta, aquí es uno más, menos grueso que el que les enseñé, este de aquí sí es más o menos gruesecito, y bueno, pues vamos a ponerlo. El amarillo, niñas, lo voy a poner al final, y bueno, entonces ahí voy a poner este de aquí, que es el blanquito por aquí, y ya este de aquí lo voy a poner pues más aquí, ya, ¿verdad? ¡Ay, entra cabeza! ¡No me entra todo! Ok, niñas, me lo tuve que poner al revés, o sea, del amarillo primero, porque de la otra forma pues como que no se miraba muy bien, que digamos. Y bueno, pues quedaría así. Me falta, la verdad es que no me cabe, este de aquí está casi al aire. Sí que tengo la cabeza muy, muy chiquita, tengo que tener la cabeza más para allá, la verdad. Y bueno, pues así ya quedaría, niñas. La verdad es que sí me gustó muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si les gustó o no les gustó? Ok, niñas, aquí otra bolsita que viene así todo esto, todo el set viene aquí. Unas bolas grandecitas, así que voy a sacarlo de la bolsita. Ok, niñas, bueno, en este set de, pues, de accesorios viene uno así, es una vincha, pero tiene como unas florecitas y un cristalito. Y bueno, el de aquí es solamente pues unas bolas que vienen así de grande a más chiquito, de chiquito a más grande que diga. Después vienen dos sujetadores de cabello en este tono de aquí y uno en blanquito, niñas. Estos dos. Después de eso, pues viene este de aquí, que es un ganchito, así, en ese set.
Bueno, niñas, el ganchito nos quedaría así, ahí sujetando el cabello. La verdad es que se mira súper bonito, aunque pues como es apretadito y estos ganchitos siempre me jalan cabello y me quedo más pelona de lo que ya estoy, así que bueno, pero igual se mira súper bonito. Aparte de esos, niñas, aparte de ese ganchito, también vienen dos más, vean, este de aquí que son pues así, estos sí me gustan porque no me arrancan cabello, y este de aquí que es en clip, así. Bueno, niñas, este de aquí pues sería así para ponérselo ahí o no sé, por aquí, ya es depende pues de cada una donde se lo pone, aunque sería todos aquí pues así igual es bonito, creo yo. Falta uno. Ay, no, me quejo encima. Bueno, entonces aquí viene el más grandecito, solo que es un poquito complicado el hacerle el clip. Este de aquí, niñas, sí es súper grandecito, como pueden ver ahí, vean. Y se mira súper bonito, la verdad, a mí me súper encantó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gustó más, el blanco o el plomo? La verdad es que este de aquí lo amé, niñas, y ya me puse pues aquí las bolitas. Y pues se miraría así. Pues bueno, ¿qué les digo de las bolitas? La amé, se miran súper bonitas. Vean nomás, están súper hermosas las bolitas. Se miran muy, 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 muy así de princesa, creo yo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, de princesa más o menos. Se ve súper lindo, niñas. Y las bolitas pues están en su punto. No están demasiado grandes ni tan chiquititas. O sea, se miran, pues se miran súper bien. Ok, niñas, bueno, me puse encima pues la más chiquita, la que trae rositas. Ok, una rosita, otra rosita, otra rosita. Y dos cristalitos que están aquí. Y bueno, pues ahí ya los dos juntos se miraría de esta manera. La verdad es que también se mira súper bonito. Me encanta. Nos faltaba utilizar pues estos sujetadores de cabello, entonces me lo voy a poner aquí, niñas, un hito para que vean, pues se mira bonito, y otro aquí, y chachán, ya nos quedaría pues esto así, niñas. La verdad es que sí se mira súper bonito para utilizarlo así, y bueno, pues ya ahí ya toda niña. Entonces ahora sí vamos a empezar a, le voy a empezar a mostrar unos collares que pedí también. Vienen pues en estas bolsitas de aquí, niñas, así. Este de aquí es pues en plata. Aquí hay otra bolsita. Este de aquí es en color dorado. Aquí tengo otro que es dorado. Y otro que es dorado. Así que voy a ir enseñándoles. El primero que les voy a enseñar es así, niñas. Vean, no pesa nadita. Está súper, súper bueno. Y abajo tiene un candadito, como pueden darse cuenta. Y bueno, está súper hermoso. Me lo voy a poner. Y niñas, bueno, ya quedaría así el collar y la verdad es que queda súper bonito pues con un top y toda la cosa así súper bonito. No pesan, son como, son bueno, son fantasía, niñas. Pues a mí, personalmente, pues sí me gustó muchísimo, muchísimo cómo se nos ve y con un top así todo abierto y toda la cosa se miraría súper hermoso. Ok, niñas, bueno, el segundo collar es así, también trae un candado, ya sé, yo y mis candados, les juro, pero está súper lindo, vean, hay una cadena súper gordita y el candadito. Ok, niñas, bueno, este collar ya me lo puse, estaba súper difícil, creo que si tuvieran las uñas largas era imposible que me lo pusiera, así que bueno, así sería el candadito, pues ahí otro candadito y otro que es una cadena súper grande. Pero realmente también se mira súper bonito. Ustedes díganme qué les parece, déjenme en los comentarios. Y bueno, pues este de aquí también es uno de mis favoritos. Me gustó muchísimo, niñas. Y bueno, niñas, este es otro que me llamó demasiado mi atención. Me gustó muchísimo. Trae varias cadenas y trae una cadenita que es más fina con una bolita. Que no sé qué es, pero es una bolita. Ok, me lo voy a poner. Ok, niñas, bueno, este de aquí sería así, una cadena pues más gordita, otra que es esta que te les digo que me gusta, y la última que es más grande, vean, o sea, con un top, o sea, así nomás, y la cadena pues ahí, quedaría súper bonito también con una polera manga larga, y que sea negra o de otro color, no sé, el que ustedes guste, amarillo, rojo, lo que sea, pues también quedaría súper bonito como pueden ver. O sea, nos falta las chichis. Y bueno, chicas, ese es el final de los collarcitos que me compré en Shein. La verdad que estaban súper perrones. La verdad es que me súper encantan. Ya me verán con los top ahí enseñando chichis que no tengo. Y bueno, pues el otro producto también que pues me dio la loquera de comprar son estos de aquí. Que aquí en Japón 3 lo venden a $1. Y bueno, todo esto a mí me costó a $1. Así que me sale mucho más a cuenta. Entonces, este de aquí son varios ganchitos mariposita.
Y bueno, pues esos ganchitos, niñas, los colocamos por aquí y así podemos hacer pues varios maquillajes con adornitos, o también lo pueden comprar para sus niñas si es que tienen niñas. Yo no tengo hijas, por eso digo, pues no me lo voy a comprar para mí porque pues como no tengo, ya ni modo. Pero así vean. Y pues así vean, se mira súper bonito, la verdad, súper hermoso. Así que bueno, eso de ahí son los ganchitos que vienen, creo que unos 100 si no me equivoco. Los otros que pedí fueron estas mariposas que son un poco más grandes que estas de aquí. Ya son transparentes. De estas de aquí si no vienen 100, de estas creo que venían 20 o algo así. No me acuerdo. Y bueno, pues estas maripositas las colgamos por ahí. La verdad es que se miran súper hermosas y así con maquillaje, súper perrones también se van a mirar. La verdad es que yo definitivamente amé, amé cada chuchería que me compré. Ok, pues solamente las mujeres gastando en esto. Solo nosotras las mujeres que nos compramos estas cositas y ya somos las mujeres más felices del mundo, ¿verdad? O me equivoco, niñas, o alguna de ustedes pues no les gusta estas chucherías. A mí me súper encanta, la verdad, se mira súper bonito. Lo otro también que estaba a $1, niñas, es esta de aquí que viene en algo de 100, creo que si no me equivoco, 100. Son unas bolitas, vean así. Adentro es como un ganchito y bueno, ahí lo abro y se queda así, ¿verdad? Ahí vamos, por ejemplo, pues lo vamos a poner aquí. Luego voy a abrir otro y ahí voy a poner por aquí otra boquita. Ahí voy a elegir otro. Por eso agarré en colorcitos porque se mira súper bonito, la verdad. Me encanta. Vean, y así se mira hermosas. O sea, se mira súper hermoso. Realmente se mira muy lindo, niñas. La verdad es que si tuviera una hija, compraría, pues qué les digo, me volvería adicta a estas cosas porque le haría muchos peinados. Aunque a mí de niña pues no me gustaba que me peinen, ni ahora, ni ahora me peino. Ok, bueno, pues ahí ya quedaría así esto, niñas. Y se miraría súper, súper lindo, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En la cajita de información les estaré dejando el link directo de Shein por si alguna quiere ir a checar su tienda. Y bueno, este video no es patrocinado ni nada, solo les estoy mostrando pues mis compritas, bueno, más chucherías, digamos. Pero bueno, espero que sí les haya gustado. Disculpen mi cara toda cansada, pero pues ya son las 10 de la noche y bueno, pues ya me tengo que ir a dormir, me tengo que sacar el maquillaje y toda la cosa. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto como siempre. Me estaba olvidando de decirles algo, ya me estaba sacando pues toda la cosa, chicas. Si les gusta esta clase de videos, no olviden dejar varios likes, todos los likes que ustedes puedan. Like, comenten y bueno, compartan este video.